El recinto ferial de Alhaurina Grande acogió la semana pasada una exhibición del equipo canino de rescate UCAS de Arrate, que participó en las labores de búsqueda de Antonio Ortega. Una actividad orientada a ofrecer una demostración del trabajo que realizan. Valeriano de la Calle, de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento, UCAS de Arrate. Bueno, hoy estáis en Alhaurín el Grande, que es el fin de un ciclo de demostraciones que habéis venido haciendo por la provincia de Málaga. Sí, correcto, hemos hecho 5 demostraciones. Más que demostraciones es para que la gente conozca el trabajo, sepa que existen perros de rescate, que pueden dar mucho de sí y es muy importante las primeras horas. Eso lo vamos a decir todo ahora. ¿Qué es UCAS de Arrate? Unidad Canina de Asistencia y Salvamento. Arrate es la Virgen de Eibar, que es donde nació nuestra unidad, y bueno, le pusimos el nombre de la Virgen para que nos diera su manto, ¿no? Bueno, estáis un poco lejos de vuestro sitio, estáis en la otra punta de la península. ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Qué os ha llamado para trabajar en Málaga? Bueno, nos llamó al principio la desaparición de Antonio Ortega, que estuvimos en Semana Santa ya haciendo las primeras batidas nuestras. Y como no dio fruto, hemos regresado en nuestras vacaciones de verano para continuar. Y las exhibiciones realmente eran para podernos mantener aquí, en Málaga, mientras que seguíamos buscando a Antonio, porque nosotros no cobramos nada a nadie. Vosotros hacéis trabajo allá donde os requieran. ¿En qué terreno se mueven los perros? ¿Cómo es el trabajo que realizáis? Vale, nosotros trabajamos en cualquier tipo de terreno, tanto sea ciudad, monte o lo que quieras encontrar, menos lo que es el tema del mar, ¿vale? Porque nosotros trabajamos el rastro específico, que es un rastro por olor de una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Damos a una prenda a oler y el perro sale del domicilio y le busca. Le busca tanto vaya caminando o esté parado. ¿Y cómo es el entrenamiento de esos perros? Pues el entrenamiento lo vamos a ver hoy, ¿vale? Porque empezamos desde el principio hasta el final. Vamos a ver mucho lo que es el venteo, ¿eh? Que es otra modalidad de trabajo, que es la que más se puede ver en estos sitios. Y la de rastro vamos a ver solamente un detallito, pero que creo que os va a impresionar y os va a gustar a todos. A la hora de socializar esos perros con otros perros o con seres humanos, ¿cómo es su trato? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en el País Vasco solemos ir en el tren, que podemos ir con ellos, solemos entrar en sitios donde hay mucha multitud de gente. Normalmente vamos con un perro solo o dos. Cuando ya vemos que conocen más a la gente, que no se asustan tanto, ya entramos con los 6 perros, ¿eh? 3 lleva Judy y otros 3 llevo yo y ya caminamos entre gente. Bueno, se les pisan esas cosas y tienen que acostumbrar a estar. Bueno, ¿en qué tipo de rescates habéis participado recientemente? Bueno, recientemente hemos estado en la búsqueda de Antonio, que los frutos ahí están. Y anteriormente hemos estado en otra búsqueda de una señora, también algo parecido a Antonio, no con tanto tiempo, pero ya llevaba 19 días el día que dimos con ella, que en concreto lo dio un sargento de la Guardia Civil, que vino a visitarme y le dije, aquí se viene a trabajar, aquí no se viene a visitar a Valeriano. Vale, y nos pusimos a trabajar todos y él en la batida que hicimos nosotros dio con ella. Igual que Antonio al final, podía haber pasado muchos meses más y no haber sido encontrada. ¿Cuántas personas y cuántos perros forman parte del equipo? Bueno, nosotros somos 6 perros y 6 personas, ¿vale? Tenemos un dron entre el equipo y solo lo que somos, poquitos pero muy unidos en el trabajo. Y a la hora de hacer un rescate, por último, lo que hacéis es primero trabajar sobre el papel y luego sobre el terreno, ¿no? Un poco un estudio de lo que, por dónde os vais a mover, y aparte del trabajo previo que llevan los perros. Bueno, a ver, el trabajo de Antonio, por ejemplo, los perros no han trabajado, ¿vale? Porque ya son muchos meses, los perros arrastro no funcionan, eso está clarísimo. Entonces los perros no han trabajado, han venido con nosotros porque al final son nuestros perros y viven con nosotros. En un rescate real, en el caso de Antonio sí hemos mirado mapas y demás, en un caso real nunca sabemos para dónde ha ido, nos lo va a decir el perro, ¿vale? Entonces nosotros llegamos al sitio, nos da lo mismo si hay una sierra, si es una ciudad muy grande, lo que sea. Nosotros nos ponemos a trabajar y el perro es el que va a coger el camino y yo simplemente voy a seguir al perro. Él es la nariz y yo soy sus ojos. Por último, si alguien se quiere poner en contacto porque lo necesite, desgraciadamente, por algún motivo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues es muy sencillo, tenemos Facebook, que mucha gente se pone en contacto por Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono, que luego podéis verlo tranquilamente y dejarlo grabado. Y lo más importante, que no dude, que jamás duden, que avisen lo antes posible, porque el rastro es complicado, y más en una ciudad como es la zona de Málaga, una provincia como es Málaga, que tiene mucho calor y el rastro se evapora, ¿vale? Entonces jugamos siempre en contra.
primeros minutos y las primeras horas fundamentales. Sí, yo soy de los que digo que hay que salir a buscar antes de que se pierda, ¿vale? Todo lo que sea retrasar, estás perdiendo o jugando con la vida de esa persona. Vamos a empezar. ¿Qué se hace con un perro cuando llega a casa? ¿Qué hacéis? ¿Qué les enseñáis? ¿Qué no les enseñáis? Nosotros le tenemos que enseñar lo que vosotros en casa les prohibís, para que no molesten. Nosotros les enseñamos a ladrar. Lo primero que hacemos es enseñarles a ladrar. Pero claro, les enseñamos a ladrar cuando queremos nosotros que ladren, ¿vale? Sit ahí. Sit. ¿Están? Muy bien, corre. Eso es lo primero que enseñamos. Luego vais a ir viendo el porqué, ¿vale? ¿Qué utilizamos para enseñarles? Comida. Nosotros usamos salchichas en concreto, ¿vale? Trocitos de salchichas. Y su juguete. Y lo más importante de todo, el cariño de su guía. Sin el cariño, el juguete y la comida sobraría. Vale. Lo siguiente que hacemos cuando llega un cachorro a casa, nosotros llevamos cachorros de 2 mesecitos para empezar a trabajar con ellos, lo que hacemos es que el perro confíe en nosotros desde un principio. Vale, el que ha salido antes es Oker, es un perro, un border collie con 8 años, es el jubilado de nuestra casa, y ahora va a salir Zoe, tiene 2 años, es un amor de perra, un border collie, y lo que vamos a ver es ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? Para que ella confíe plenamente en nosotros. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Hola, chicota. Hola, chicota. Ven, sube. Vale, importante es que yo la lleve a mi corazón, ¿vale? Que ella sepa perfectamente que mi corazón palpita tranquilo, que estoy bien, que estoy cómodo, que estoy contento. Y de esta manera ella sabe que todo está en paz. Y se lo paso a mi compañera para que haga lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con comida, ¿vale? Le engañamos con comida, pero lo que nos interesa realmente es el contacto. Ella tiene una salchicha en la mano y lo que está haciendo es que tenga su corazón junto al de ella, ¿vale? ¿Papi? ¿Papi, papi, papi? ¿Papi, papi, papi? ¿No sube? Vale, es importante eso. Es una de las cosas más importantes que tenemos con los pequeñicos. ¡Corre! Vale, si todo esto no lo hacemos así, no vale la pena trabajar. ¿Por qué? Porque ella tiene que saber siempre que nosotros vamos a dar nuestra vida por ella. Y yo sé que ella lo daría por mí. ¿Vale? Es lo que tenemos que conseguir. Sé que es difícil entenderlo, pero es así. Si yo no confío en ella y ella no confía en mí, no somos un equipo. Bueno, ahora voy a necesitar niños. Niñas también. ¿Quién quiere venir? Nos vamos a hacer un círculo grande y nos agarramos de las manos, ¿vale? Lo único que os pido a los mayores es que os mezcléis con los pequeños. ¡Qué bien! Así me gusta trabajar a mí, con mucho niño. Bueno, os voy a explicar una cosa. Esto, mocica, como dicen en mi pueblo, mocica. Esto es el juguete de nuestros perros. ¿Quieres tocarlo? Pues aprovecha que luego no hay quien lo toque, está lleno de babas. ¿Vale? Él lo que hace es morder aquí, ¿vale? Esto se llama mordedor. Y nosotros, los que trabajamos con perros, lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque si enseñaremos a jugar a nuestros perros con una pelota, qué historias en los parques íbamos a tener, ¿vale? Porque va a ser su juguete, ¿vale? Nosotros, a los que tenéis perro, nosotros nos vamos con esto colgado aquí atrás cuando salimos de paseo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Va el perro suelto, ve un gato,
va a cruzar la carretera, yo cojo agua así y el perro lo tengo aquí, ¿vale? Está muy bien. Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a soltarnos las manos. Lo que vamos a hacer es pasarnos el mordedor rápidamente de unos a otros, ¿vale? Podéis pasarlo al de al lado o al del frente, o aquel o al otro, ¿vale? ¿Probamos? Venga. Ahí, cuidado con los pequeñitos, ¿eh? Pásaselo a otra, corre. Pero ahora más rápido, más rápido. Así. No tenéis que pensar, porque si no el perro nos adelanta. Tenemos que hacerlo rápido, muy rápido. Vale, paramos. Va a venir Judy e India. Es un border collie con tres años ya también, ¿no? Tres añitos. Cumple hoy, cumple este mes, ¿no? El domingo cumpleaños, va a hacer tres años. Vale. Una cosa, hacerme caso a mí, que soy mejor que el perro. Si el perro coge, lo que tenemos que hacer nosotros es soltar. ¿Vale? Hala, cuando queráis empezáis. Bueno, a los demás os voy explicando. ¿Qué conseguimos con esto? Enseñarle, viciarle al perro que ese sea su juguete. ¿Ya lo ha cogido? ¿Pero ya se lo habéis dejado? Que así me vais a hacer adelgazar a Judy. Bueno, esto consiste en lo siguiente. El perro lo coge y tenemos que salir a correr, que es lo que le gusta al perro. Correr y disfrutar con él. ¿Qué es lo que conseguimos? Que el perro se vicie al mordedor. Es lo más importante, porque yo con ese juguete voy a tener el perro siempre controlado. Y voy a hacer lo que quiera. Con eso voy a conseguir que el perro busque gente. Fijaros lo importante que es. No se lo quites. Ese detalle está bien, porque me ahorra una explicación. Las personas, nosotros, yo creo que vosotros también, somos luchadores. Siempre tenemos que ganar, ¿verdad? Sí, ¿no? Siempre buscamos el que sea nosotros quien ganamos. En este mundo del perro tenemos un gran problema. Tenemos que aprender que nunca ganamos nosotros, siempre gana él, ¿vale? Si él vería que nunca gana, se aburre y no haría el trabajo. Entonces, siempre le dejamos ganar. Venga, no lo penséis. Rápido, rápido, rápido. Bueno, fijaros, ya hemos conseguido que el perro ladre, ¿vale? Estamos consiguiendo que el perro se vicie con eso. Bueno, pues ya está, muy bien. Tenéis que saber que habéis ayudado a que un perro mañana sea capaz de buscar una persona desaparecida. Es muy importante. Y ahora lo más importante de todo, que no lo había dicho antes de salir, es que me tenéis que hacer un favor. Me vais a hacer una redacción de tres páginas de lo que habéis hecho hoy. ¿Vale? ¿Eh? Por el Facebook. Venga, que el que no quiera, con un dibujo me vale. ¿Me lo mandáis por el Facebook? ¿Vale? ¿Un dibujito? Venga, sí. Bueno, un fuerte abrazo por habernos ayudado. Y por favor, volver con papá y mamá, que yo no tengo ningún transportín libre. Le hemos enseñado a ladrar, le hemos enseñado a jugar. Y ahora vamos a ver un perro ya de 5 años que sabe lo que es. ¿Vale? Ya cambia totalmente. Ya no es el juego de un niño, es el juego de un adulto. ¿Vale? El juego de un perro siempre lo mismo. Morder, luchar y matar. Lo de matar suena feo, pero es así. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Yo le estoy felicitando, pero solo un poquito, con las manos. No me va a hacer nada, ¿vale? Puedo meter el dedo que no me va a morder. Puede tener un error, por eso uso guantes, por si se equivoca a la hora de morder, que normalmente me equivoco yo, no él, y me doy con el diente. Yo le suelto y su guía le felicita. Eso es lo más bonito, ¿vale? Eso es lo que él quiere, no quiere otra cosa. Quiere mantener a su guía contento. Aus. Aus. Aus, Jack. Vale, como le veis, su cola está levantada, está feliz trabajando y le encanta lo que hace, ¿verdad?
ya que sí. Vale, en el mundo del perro es como el teatro. En vez de decir, qué bien, nosotros, guay, estupendo, ¿vale? Es así, él necesita esa activación. No cambiará nunca este perro, ¿eh? ¿Cómo vacila? Jack, ¿has comido hoy? Aus. Bueno, hacemos una más aquí para que veáis. ¿Ahí lo quieres? Vale. Aus. Bueno, os habéis fijado, ¿no? Vamos a ir avanzando ya. Aus. Aus. Jack. Aus. ¿Os habéis fijado? Le hemos enseñado a ladrar, le hemos enseñado a jugar y hemos enseñado a que venga a por juguete. Ahora vamos a mezclarlo todo. Es muy sencillo, lo vais a ver. Uy, que se escapa. Es que el pie se está... Ya lo hemos mezclado todo, lo hemos conseguido. ¡Aus! 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 ¡Ey! Vale, esto va proceso poquito a poquito, pero al final vamos consiguiendo lo que queremos. Vale, esta es la idea, ¿vale? Porque ahora él estaría buscando a la persona y está diciendo, le he encontrado, ven aquí. Vale, me voy a cargar el micro de la tele. Muy bien. Claro, luego no me andan los micros, normal. ¿Se sigue oyendo bien? Muy bien, Jack. Aus, 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 aus. Dame un beso. Hala, vete. Dios. ¿Qué papás? Bueno, yo creo que con ya. Sí. Vale, que descanse. Toma, llévatelo. Muy bien, chicote, venga, vamos. Vale, a ellos les encanta hacer ese trabajo y les encanta, sobre todo, el tener contento a su guía. ¿Vale? Es muy importante. Solamente venteo, ¿vale? Es un tipo de trabajo. Pero realmente nunca sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer. Yo ahora mismo me encuentro en la orilla es grande, pero no quita que estando aquí tengamos una explosión y un edificio se caiga y los perros tengan que entrar a trabajar. Somos perros de rescate, al final tendrán que hacer todo tipo de trabajo. Vale, entonces los perros tienen que saber subir, bajar escaleras, hacer cosas que no hace un perro normal de casa. ¿Ok? Aquí. Muy bien, chico. Venga, sube. Sube arriba. Despacito, ¿eh? Vale, importante es que el perro aprenda a pisar bien, ¿vale? Que se corrija cada movimiento con sus patas, ¿vale? Quieto ahí, Oker. Oker. Plas. ¿Vale? Que obedezca. En el mundo del rescate yo no quiero un perro obediente 100%. Necesito un perro que me obedezca para salvarle la vida, ¿vale? Porque él en rescate tiene que ser independiente, porque todo lo que yo le mande, os aseguro que le estoy perjudicando y estoy yendo en contra de donde tengo que ir. Continúa, sigue. ¿Vale? Eso es importante, porque tenemos la costumbre de mandar nosotros y nosotros no tenemos la nariz que tienen ellos. Muy bien, chico. Venga, vuelta. Otra de arriba. ¿Sí? ¿Ok? 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 ¿Aquí? ¿Ok? ¿Aquí?
la sube. Otra cosa importante que tenemos que tener el guía y el perro es confianza, ¿vale? Quieto ahí, Oker. Oker, plaza ahí. Si el perro no tiene confianza, no tenemos nada que hacer. Él siempre tiene que estar atento a lo que yo le mande y confiar plenamente en lo que yo le diga. Vale, eso es muy importante. Yo os puedo decir que en un rescate, Oker y yo íbamos solos y pasamos por más de 10 situaciones en las que nos tenemos que ayudar mutuamente. Yo me tuve que tumbar, él tuvo que pasar por encima mío, él tuvo que aguantar la correa arriba para poderme descolgar yo, él luego tuvo que saltar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, campeón. Bueno, esto con Yuri. Bueno, ahora vamos a enseñar, porque claro, esto está hecho, ¿vale? Está hecho, es un perro que sabe. Vamos a ver un perro que lleva alguna, llevamos 5 exhibiciones aquí en Málaga, y yo creo que lleva un par de ellas más haciendo la escalera. No es una cosa fácil para un perro, ¿vale? Y os vamos a enseñar cómo nosotros le enseñamos a subir la escalera. Cuando él sepa subir, cogeremos otro perro y le haremos lo mismo. Tenemos 6, o sea, fíjate si tenemos tiempo. Entonces, vais a ver que funciona otra vez lo mismo, la confianza del guía. Si yo le dejo al perro solo, no sube. Le tengo que dar confianza. Lo va a hacer Judy. Judy va a empezar con él y yo lo voy a esperar. Lo vais a ver por los dos lados. India todavía va con la cola por dentro porque no está muy convencida de lo que está haciendo, ¿vale? Pero para eso estamos nosotros, para que confíe plenamente. Judy lo que está haciendo con sus manos es lo mismo que un quitamiedos. Los que conducís, cuando hay un quitamiedos o no, en un puerto de montaña se nota, ¿vale? Pues eso es lo que estamos protegiéndole a ella, que ella sepa. Y me tiene que encontrar a mí en el otro lado. Hola, que estoy aquí. Para que yo siga dándole el apoyo, ¿vale? El mayor problema que tenemos en esto es la última escalera y la primera, los peldaños, ¿verdad? India, seguimos, venga. Vamos, bien. Vamos, sigue. Vale, yo la sigo protegiendo con mis brazos y le indico con la mano que no mire a otro lado, ¿vale? Porque hoy estamos a una altura de 2 metros, pero nunca sabemos si vamos a trabajar a 6, 12 o cuántos metros. Sigue, aquí. Venga, vamos, aquí. Venga, chica, aquí la patica. Ahí, muy bien. Seguimos. Aquí. 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 Pasa aquí, mira aquí. Venga, sí, muy bien, muy bien. Despacito. Sí, venga, chica, aquí. Eso es, muy bien. Venga, siempre con cariño. Venga, sí. Muy bien. Sigue aquí. 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 Y ya, ella está aprendiendo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago ahora es lo que decíamos antes, ¿os acordáis? La siento, la pongo en mi corazón y ella sabe que yo estoy feliz, que lo ha hecho bien. No le tengo que decir mucho más, pero aún así la acaricio y le digo, sin decirle nada, ¿vale? Le digo, bravo, lo has hecho muy bien. Y cuando yo termino de felicitarle, la paso a su guía. Y ella le felicita igualmente. Y eso funciona así. Como lo he dicho al principio, premios de comida, juguete y el cariño nuestro. Si no, no trabajarían. Por miedo, un perro trabaja, pero no lo hace bien. Bueno, y ya hemos visto al abuelo subiendo escaleras. ¿Lo ha hecho bien, Oker? ¿Oker ha subido bien? ¿Seguro? Pues no lo ha hecho bien. No lo ha... Os acabo de reventar, ¿verdad? No lo ha hecho bien. Oker está enfermo, no puede hacer ese trabajo muy a gusto, no lo hace como cuando tenía 2 años. Oker tiene un problema, que tiene un corazón 3 veces más grande de lo normal. Y si os fijáis cuando salga, le vais a ver que esta parte de aquí la tiene inflamada. Eso es su corazón, ¿vale? Y le está desviando todos los miembros que tiene. Está teniendo problemas en los pulmones, se le están encharcando, medicamos todos los días y le mantenemos. Bueno, pues como es nuestra última actuación en Málaga, nosotros siempre sorteamos algo. Y aquí vamos a sortear el segundo número que saquemos, van a ser 3 entradas para la Guapar de Torremolinos. Bien, ¿eh? La guardo. Y luego, a ver, que tengo un gran problema, que he dejado las gafas. Tenemos... ¿Cuántas noches son? Una.
Una noche en el Antequera Golf. ¿Vale? Está cedido por ellos para que nosotros podríamos estar aquí, que no os he explicado nada, muchos lo sabéis, pero nosotros estamos aquí por ayudar a la familia Ortega a buscar a Antonio. ¿Vale? Hemos venido aquí por eso. Nosotros no cobramos nada a nadie y entonces tenemos que hacer esto para poder seguir en Málaga. Ya hemos terminado, nos vamos. Antonio está en casa y se terminó la historia. Ya tienen un sitio donde poder tener a su familiar. ¿Vale? Y por eso les pido un aplauso para ellos. Bueno, va a salir Jack. Jack tiene 5 años, está normal, es un perro fuerte, ágil. ¡Sí! Espérate. Espera que termino. ¡Sí! ¿Veis cómo no nos hacen mucho caso? Os iba a decir que Jack hay que ponerle el casco de la hormiga atómica. ¿Veis la diferencia? Vale, nunca sabemos qué es lo que vamos a tener que utilizar para que el perro llegue a una altura o no. Matías, ¿me quitas el coche? Te aviso, son 3 entradas y un papel que pone noche de hotel. Que no te puedes fiar de nadie, ¿no sabes? Pero espera a que termine, Yuri, ¿eh? ¿Ya has terminado? Muy bien, ya petí. Bueno, vamos avanzando poco a poco, ¿vale? Son situaciones que nos podemos encontrar, ojalá que nunca nos encontremos ni que tengamos que acudir a ningún derrumbe, ¿vale? No suele ser agradable y el trabajo es complicado. Les enseñamos a caminar por vigas a 4 metros, les enseñamos a hacer cosas que no hacen. Por ejemplo, hemos estado hace unos meses entrenando con el helicóptero del 112 de Castilla y León. ¿Y qué hacíamos? Pues nos daban una vuelta en el helicóptero, montados dentro, y luego bajaban, nos sacaban fuera, nos ataban al perro aquí arriba y nos colgaban del patín. Volvíamos a subir, dar una vuelta, llegar a un punto y descolgarnos desde una altura con el cable, ¿vale? Con el cable estante y nos bajan. ¿Para qué? Para que los perros realmente sepan lo que pasa. Gracias, Rubia. Bueno, necesitamos 10 minutos para hacer este trabajo. Este trabajo os voy a pedir que pongáis la máxima atención posible. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Es lo que hacemos realmente con nuestros perros. Nosotros todo esto lo hacen otras unidades, que es un perfecto trabajo para trabajar en el monte, pero nosotros buscamos gente en la ciudad y en el monte y en cualquier lado, ¿vale? Entonces les educamos así, por olor. Vamos a repartir varias gasas, 4 gasas en concreto. Las voy a dar yo, lo cual os voy aconsejando, por ejemplo, si tenéis un familiar el cual se pueda marchar de casa, me da lo mismo una enfermedad o un niño un poco golfo, le dais 5 gasas, 5, 6, las que sean, sin tocarlas vosotros. Que las coja, las abra, las guarde y se las meta al bolsillo. Que las tenga una semana, 2 semanas. Y esas gasas las mete él, ¿vale? Y si no, nosotros con guantes y separados las metemos en un bote de estos de la que hacen las pruebas de orina, lo metemos allí, lo guardamos, lo metemos en una bolsa de congelado y lo metemos en la nevera donde guardáis la fruta. Yo eso no estoy acostumbrado porque la fruta mía se queda en la calle, que hace mucho frío allí. Lo guardas en tu mano, ¿vale? Yo esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque mi perro conoce mi olor, lo diferencia. Pero si lo haríais otro, o si yo te doy a ti la gasa y la toca el niño, el perro no iría a buscarte a ti, iría a buscar al niño, al último que ha tocado la gasa, ¿vale? Vais a tenerla, se la damos a los mayores, vosotros habéis jugado ya, se la vamos a dar a personas mayores, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Es muy sencillo. ¿Dónde está mi concejala?
se ha portado muy bien con nosotros, pero ¿es buena? Esto es la política, señora. ¿Es buena vuestra concejala? ¿Seguro? ¿La habéis visto la cara que tiene? Guárdame esto en la mano. Y en este caso va a ser la asesina de este grupo. Quédate con esto, ¿eh? Va a ser la asesina. Le vamos a dar una bala de rifle porque es la que va a utilizar. ¿La tienes en la misma mano o en la otra? Me da igual. Vale, ella va a ser nuestra asesina. ¿Cuántas casas van? ¿Dos? ¿Tres? ¿La guardas? ¿Cuatro? Y me parece que falta una. No, voy donde él. Es que... es lo que hay. ¿Vale? Y mientras tanto, mientras que vosotros impregnáis vuestro olor en las gasas, nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Eh? Vale. Ah, joder, vale, busca. Os vamos a enseñar ya, digamos que la parte final del venteo, ¿vale? Le hemos enseñado a ladrar, le hemos enseñado a buscar su juguete con nosotros, a la vista. Ahora nos vamos a esconder, ¿vale? Nos vamos a esconder y vais a ver como si fuera un rescate, pues real, aunque aquí no es real, como si fuera un rescate en la montaña, y es lo que vais a ver. Vamos a sacar al abuelo. Yo le voy a poner en una esquina para que él trabaje. Le voy a llevar atado porque si no... Tú ya has salido. Espera un poco. ¿Ya estás? Collar. Mujer, collar. Y collar. Vale. Le vamos a poner este punto a trabajar. Vuelta, Oker, vuelta. Plas ahí. Plas, plas, plas. Venga, chico. Venga, plas. No voy a salir, ¿eh? Plas, quieto ahí. Atento, guía. Busca. Vale, él lo que va a hacer ahora es buscar. Vale, lo tiene muy sencillo. No quiero que habléis luego. ¡Oh, qué fácil! A ver, está súper sencillo. A, B. Lo que quiero es que veáis cómo se hace. ¿Vale? Oker va a dar una vuelta entera porque no tiene por dónde entrar, pero tiene que comprobar que no puede entrar. Cuando vea que no puede entrar, ladrará. ¿Veis? Ya me está avisando. ¡Wow, wow! Lo he encontrado, está aquí. Entonces yo voy caminando. ¿Cómo conseguimos de que el perro ladre? Así. Nosotros somos decir, un ladrido es vida. En este momento un ladrido es un paso. Si no ladra, yo me paro. Y él me controla, él me está controlando. ¿Qué quiere decir? Ahora me ve, ¿vale? Pero la montaña no me va a ver. Entonces se mantendrá ladrando hasta que yo llegue. Vale, voy a seguir avanzando, creo que no necesita. Y él está avisando, ¿eh? Está aquí, le he encontrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está, chico? ¿Dónde está? Vale, al final es su premio, ¿vale? Otra vez lo mismo, el mordedor, jugamos, le felicitamos. Muy bien. ¿Le luchas, Judy? Y la niña que se nos ha ido corriendo. ¿Vamos o qué? Bueno, vete tú, vete tú. Es el abuelo, sí. Venga, chavalón. Bueno. Puedes elegir el mismo o otro. No hay mucho para elegir, pero... Vale, vamos. ¿Cómo te llamas? Rafa. ¿Rafa? ¿Rafa o Rafael? Rafael o Rafael. Llámame como quieras, pero llámame, ¿no? Bueno, ya que es diferente, ya va a llegar y va a ladrar seguido, ¿vale? Yo lo siento por Rafa, porque nos va a llenar de babas, no te lo había dicho, pero... Es un baboso. Pasa, pasa. Pero que te vas a tener que duchar, ¿eh? Bueno, lo mismo de antes, Judy le va a poner a trabajar de un punto y con ya sí es aconsejable tener techo porque si no salta adentro.
pero en este caso no va a saltar porque tiene techo, pero que como no, ya verás, ya. ¿Por qué siempre me eligen el más pequeño? ¡Que no entro! Ha habido suerte, no va a ver. El ladrido no sería este, ¿vale? No sería este porque el perro está agotado de trabajar. El ladrido sería más pausado y posiblemente estaría tumbado. Estaría guau, 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 porque lleva cansado y no tiene prisa. O sea, se sienta, se relaja y ladra. Muchas gracias. Pues esto es realmente lo que se hace para que los perros sepan trabajar. No, no hay jamón. Bueno, voy a tumbar para que podáis seguir viendo. Bueno, sencillo. Nosotros utilizamos estos botes, ¿vale? Que tienen un agujero, que tengo el dedo metido por ahí. Hola, ¿vale? Y por ahí va a salir el olor, ¿vale? ¿Quién tenían gasas? ¿Vale? Las gasas de ellos realmente no me interesan. Me interesa la asesina al pueblo. ¿Vale? Estas no me da igual. Lo único que tienen un olor de persona y el perro tiene que olerlos, ¿vale? ¿Quién más tiene? Una y había otro. Dos, vale. Yo pongo ahora los botes. Lo único que hago es mirar que el agujero coincida a la misma dirección, para no dar ni una pequeña pista al perro, ¿vale? Porque cualquier tontería que lo repita dos veces, el perro lo caza. Entonces puede darme un error a mí. Son botes sifónicos de fontanero, ¿vale? Tienen un agujero y están cerrados. Metemos la gasa, lo cerramos y por aquí sale el olor. Con este trabajo podéis daros cuenta lo que es la nariz del perro. Fijaros si es capaz de hacer esto, lo que puede hacer capaz. Bueno, la bolsa congelado, donde iría metido el bote de las pruebas de orina. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí, meter la gasa. Y aquí, la bala. ¿Para qué quieres? ¿Tienes algún problema en el pueblo? Que si tienes algún problema en el pueblo. Dice que se guarda la bala. Mira. Bueno. Dímelo con número, ¿vale? Porque te oye. Judy no está mirando. ¿Dónde quieres que ponga tu bote? ¿Empezando de allí o de allí? ¿Empezando de dónde? ¿Qué pensar? Bueno, ella ha pedido aquí y ahí se lo vamos a poner. ¿Vale? Es importante que la pista esté limpia para que no tenga otro olor, que el perro se despiste. Pero fijaros, la bala está aquí. Fijaros cuánto tiempo lleva la bala aquí dentro. Un minuto, dos minutos pueden ser cuando venga el perro. Yo digo cuando quieras, ¿eh? El perro va a meter la nariz aquí y va a hacer lo siguiente. Va a ir bote por bote oliendo, ¿vale? Cuando llega el bote que es, va a quedarse, se va a sentar y va a decir, este es el bote que corresponde con este olor. No se lo abro para que mantenga más el olor hasta que llegue. La que sale es Lola, es una Blond House, la mejor nariz del mundo, no ella. Se llama Lola. Fijaros, si os fijáis, desde que sale de aquí, sale perfectamente en qué bote está. Fijaros en la cara del perro, cómo va a marcar desde aquí ya, cuando haga así, pum, en qué bote está. Es increíble la nariz que tiene.
Bueno. No pasa nada, Lola tiene el día caliente hoy. Vale, es un trabajo excelente. No lo tenía seguro, ha comprobado todos y regresa. Premio, salchichita y cariñitos. Deciros que en España se pierden 4 personas al día. 4. ¿Vale? 4. Y hay más de 6.000 casos sin esclarecer, personas que siguen desaparecidas. Y lo peor de todo es que tenemos 4.000 cuerpos en los depósitos sin identificar. Acordaros, la nariz de un perro vale mucho. Bien, se van cayendo los pantalones ya. ¿Ya habéis comprado rifas? ¿Queréis más? Una noche de hotel allí, luego al Aguapar. Pensar que con lo que compréis vais a ayudar a que nosotros podamos seguir trabajando y ayudando a personas que están desaparecidas y sufriendo una cosa que ni os podéis imaginar lo que es. Bueno, yo ahora sí quiero hacer un pequeño parón. Creo que me lo vais a permitir, o por lo menos me vais a aguantar porque tenéis las rifas y no os vais a marchar. No fumo, pero creo que es el momento de hacer un parón y reconocer dos cosas que tenemos aquí. La primera es pedir justicia por Lucía. Y la segunda es reconocer a la familia Ortega el sufrimiento de casi 7 meses. Mañana harían 7 meses. Reconocer ese sufrimiento que han pasado, que no lo imagináis ninguno de vosotros lo que es no saber dónde está tu ser querido. Y por eso creo que ellos, que están allí, creo que ellos han sido los mejores rescatistas del mundo. Vale, ellos han demostrado fortaleza, entereza, todo lo que se puede decir. Y de verdad, desde UCAS de Arrate, os lo dedicamos a vosotros. Lo primero que ve es a su mamá y con un gesto de duda pregunta, ¿dónde está papá? Su madre, abrazándolo y besándolo, le contesta, papá se fue a un rescate. Y al niño le invade un silencio y una inmensa tristeza. Vuelve a preguntar, ¿y por qué papá tiene que irse siempre? La mamá, con un gesto de amor y de orgullo, le contesta, porque es rescatista. Mientras su mamá lo vestía, el niño vuelve a mostrar su curiosidad y pregunta, «Mamá, ¿qué es un rescatista?». Ante la duda de su hijo, la mamá le contesta, «Es aquel hombre que da la vida por otros. Es aquel que lleva su uniforme con orgullo. Es aquel hombre que es honesto y honrado. Es aquel que no siempre tiene Navidad. Es aquel hombre que en oportunidades no tiene Año Nuevo». Ni festivos, que no celebra cumpleaños propios ni de sus seres queridos, que no tiene veranos ni inviernos. Para él, todos los días son iguales, se lava con la lluvia y se seca con el sol. Es aquel que no te ve cumplir añitos. Es aquel que tiene como amigo a las estrellas, con quien comparte sus problemas y en las noches más frías comparte sus pensamientos. Es aquel quien muestra tu foto y dice orgullosamente, ¡este es mi hijo! Luego, la mamá con lágrimas en los ojos lo abraza y le dice, por eso hoy brindaremos los dos solos, porque papá es rescatista. Es un rescatista sin fronteras. Su trabajo es anónimo, pero sus hazañas son inmortales. Los médicos curan enfermedades, los arquitectos construyen, los maestros enseñan. Y él, como rescatista, ofrece a la humanidad lo más humilde que tiene, su vida. Un niño despierta. Bueno,
Yo creo que han sido siete meses que habéis vivido eso. No habéis tenido ni noches, ni cumpleaños, ni días, ni lluvia, ni sol, ni calor, ni nada. Lo habéis sufrido todos. Por eso Ucas de Arrate os hace nuestros. Porque habéis sido los verdaderos recatistas de esto. Antonio está con vosotros ya. Ya es hora. Y no podemos decir más. España entera ha estado con vosotros. Creo que Málaga ha estado con vosotros. Y sí os pido al resto que ese aplauso sea para ellos, que se lo han ganado. Vamos a poner en situación. ¿Y qué nos tenemos que pensar? Vamos a pensar que estamos en el monte Oker. Aquí. Que estamos en el monte y que mandamos buscar a nuestro perro y llega la víctima. Pero, espérate, Oker. Oker, Fus. Venga, Fus. Que llega la víctima, pero nosotros no podemos llegar. Porque hay escombro, hay malezas, lo que sea. Pero no podemos llegar a él, pero el perro sí. ¿Vale? No lo hagas, ¿eh? No lo hagas. Yo le voy a mandar buscar, ¿vale? Es sencillo, está ahí y la va a buscar pronto, pero la idea es buscar. La idea es que veáis lo que puede hacer un perro. Claro, no tiene las salchichas en el bolsillo. Ha aprendido que lleva las salchichas, le busca y se las quita. Bien, él ya ladra, ya marca, yo le llamo Oker, Oker, come. Porque recordar que yo no puedo llegar allí. Fus. ¿Qué podemos hacer? Ni puedo llegar, ni puedo hablar con ella, ni nada. ¿Quieres dejar de mirar? Plaza ahí. Así. Le vamos a mandar un talkie para ponernos en contacto con ella, ¿vale? Toma, llévaselo, corre. Con, le vuelvo a llamar, mientras hablo con ella. Fus, plaza aquí. Muy bien, plaza. Aquí, capañín. Hablo con ella y me dice, atentos, a una persona en el monte herida y sin saber cómo está no se le puede dar agua, ¿vale? Vamos a mandar una botella de agua por la dificultad de agarrar la botella, no por otra cosa, ¿vale? No se le debería mandar, o por lo menos se le tendría que decir que se moje solo los labios. Le mandamos la botella de agua. Ven, muy bien. Hablamos con ella y como somos muy torpes, los equipos de rescate, a veces nos cuesta mucho llegar a los sitios, lo que vamos a hacer, se echa la noche, vamos a mandarle una manta para que se tape y se abrigue. Toma, llévale esto. Y ahora lo más importante de todo el trabajo es este. Plaza ahí. El perro le hará compañía durante el tiempo que sea necesario hasta que nosotros lleguemos. ¿No sabéis lo que es eso para una persona sola en el monte, en la oscuridad o en la situación que se pueda encontrar? Todo lo que le hemos mandado, le podemos mandar medicamentos, le podemos mandar lo que queramos, ¿vale? Y él se queda ahí hasta que yo haga un gesto o le llame. Lo cual no he hecho. Vete, vete, vete. Tenéis que tener en cuenta, Plazay, que muchas veces el perro no nos oye por la distancia, pero con un gesto, él tiene que acudir. Eso es. Vale, es importante, nunca lo he usado. En el caso de Antonio, casi lo uso, porque tenía que mandarle una cinta de esas de señalizar a un guardia civil y la cogí de su mochila, le puse al perro en la boca y dije, llévasela, y tiró para arriba y me hizo andar el perro, porque aquello se fue para abajo, le pesaba mucho y se le caía, ¿vale? Al final se la tuve que subir yo, pero es porque le pesaba, si no el perro se la habría llevado perfectamente. Bueno, pues ya solo nos queda Rubia. ¿Qué va a sacar ahora? Nos queda el bebé de la casa, el futuro de la casa. Bolo es un blond house
Es lo más grande que tenemos, pero es el más pequeño. Tiene un añito, pero es un elefante. Es un animal que de momento no lo podemos usar con nadie porque no lo tira patas arriba. Es súper cariñoso, pero tiene que pararse un poco, por eso no le sacamos todavía a hacer casi nada. Y luego es súper desobediente, porque es un blockhouse, y hasta que le entre en la cabeza que tiene que obedecer, tela. ¿Y qué vas a hacer con Bolo, Judy? ¿Le vas a hacer un pase de modelos? Bolo tiene una nariz impresionante. Son perros ya de rastro, ¿vale? Son perros que traen en su cabeza perfectamente, saben lo que tienen que hacer. Con Bolo hacemos rastros ya. No vamos a ningún trabajo real, pero muchas veces lo pensamos, ya sería capaz de hacer un trabajo real. Hola, Bolete. No hace nada, no os preocupéis, no hace nada. Tiene unos pavotes increíbles para agarrar, tiene un cuello inmenso. ¿Qué te pasa? Bueno, pues vamos a hacer la pequeña presentación. Ese es Bolo, tiene un añito, os digo que es una gran promesa. No va a cobrar tanto como cobran los jugadores de fútbol, pero yo creo que va a salvar muchas personas o va a ayudar a muchas personas. Zoe. India. Lola. Hola, Lola. Y Oker. Estos son nuestros 6 perros. Oker, Oker, Oker. Fus. Oker, fus. Plaza ahí. Plas. Plaza ahí. Atrás, Oker. Oker, atrás. Oker, atrás. Quieto, Bolo. Bolo por ahí, independiente, como siempre. Estaba por ahí. Bueno, ellos son perros como los que tenéis vosotros. Un poco enseñados. Hola, Lola. Hola, bonita. Sube. Dame. Venga, sube. Venga, arriba. Lola, Lola, dame un beso. Dame un beso. Un beso. ¿Sí? Bueno, este es el saludo del Blockhouse. Si no lo conocéis, ellos siempre saludan así. ¿Eh? ¿Ya apareció Bolo? Vuelta. Vuelta, Oker Jack. ¿Qué pasa? ¿Eh? Bolo, independiente. Bueno, chicos, vamos a guardarlos. Déjame. Y ahora, mientras que sorteamos. No sueltes. Oker. Oker, vamos, venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga arriba, ven, muy bien. Venga, sube, corre. Venga arriba. Venga arriba, hop. Venga, hop. A ver, niños. Pa'l medio. Lo que hacemos, el perro siempre lleva un dueño. ¿Vale? Tenemos que pedir permiso al dueño si podemos tocar al perro. Nos puede dar dos respuestas. Una es sí y otra es no. Yo, si estoy trabajando con mi perro, os voy a decir no. Y tenemos que respetar. Y si os digo que sí, ¿qué hacemos? ¿Lo tocáis? No, de eso nada. El segundo paso es pedirle permiso al perro. ¿Hay que pedirle permiso?
¿Y si él no quiere que le toques? ¿Cómo lo hacemos? ¿La mano? Si yo voy donde ti con la mano así, ¿tú qué piensas? Que te voy a rear. Si voy así, te voy a dar así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que aquí dais así, así para todos los lados? Es muy diferente, ¿no? Te pongo así, el perro me huele y me da permiso para que le toque. Chris, Chris, ¿dónde estás? Chris, ven. Dilo en inglés, porque me imagino que nos hablo en inglés. No, pregúntale por aquí. Hola. Somebody in English last Sunday was here because they thought the show was on Sunday. That person is here now. Come here, please. Thank you very much. Pasa. Hola, muchas gracias. Dije que iba a tener un detalle con vosotros y os vamos a dar, estamos a mitad del año, pero os damos un calendario de nuestros perros, de Ucas de Arrate, por haber venido por segunda vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Son magníficos los perros, pero yo creo que los perros sin sus adiestradores, sin sus buscadores, que difícilmente podrían hacer la labor que están haciendo. Desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en primer lugar, darle la bienvenida, las gracias, no solamente a ellos, sino en primer lugar a la familia de Antonio. A la familia de Antonio por la seguridad, por la tenacidad y sobre todo por la constancia que han tenido durante esos 7 meses. Sobre todo Pilar y Fernando, que es lo que hemos tenido más cerca cada vez que ellos han solicitado de que el ayuntamiento intervenga. Es una forma de ponernos a su lado, aunque sea un minuto, con un esfuerzo mínimo para el esfuerzo tan grande que ellos han tenido que hacer durante ese tiempo. No sé si le habrán llegado nuestras condolencias. Bueno, un beso muy grande y un aplauso. Y siguiendo dándole las gracias a estos rastreadores, que no son rastreadores solamente, sino que son salvadores de vidas y buscadores de personas. Y yo creo que todos los que esta noche hemos estado aquí, de aquí en adelante vamos a tener más claro cómo dejar una pista o cómo estropear una pista a la hora de buscar a una persona desaparecida. Pues a los Ucas de Arrate, desde el ayuntamiento queremos tener con ellos un pequeño detalle. Este pequeño detalle es para agradecer y sobre todo para reconocer la labor que de forma continua vienen haciendo en su trabajo, que como podéis comprobar es más un trabajo humanitario, un trabajo de corazón y un trabajo que brota de la voluntad de cada uno de ellos. Así que le vamos a hacer entrega de esta placa para que tenga constancia de este reconocimiento. Bueno, estas cosas son las que nos hace seguir adelante. Son detalles que a nosotros nos dan el empujón, que nos dicen lo habéis hecho bien, seguir así. Y gracias a vosotros, a Málaga y a todas las personas que han colaborado en esta búsqueda, porque creo que han sido muchas y muchas que no se han movido de casa, pero que han seguido colaborando, compartiendo la imagen de Antonio. Yo creo que es sin palabras, simplemente gracias a todos. Sacas un número. Y es. Esto es para el aguapar, ¿vale? 730. 730 para el aguapar. ¿Está ahí? Aquellos que corren por allí, están en el coche los
Las entradas, eso. Si no se las ha llevado Matías. Qué bien, ¿no? Mira qué caras, mira qué caras. ¡Qué alegría! Muy bien, ahora viene Judy y os la da, ¿vale? Busca y no cojas el de papá ni mamá, ¿eh? 785. Bueno, las tres entradas para la Guapar. Que lo disfrutéis, que lo paséis genial, ¿vale? Y la noche de hotel, que la vais a disfrutar, lo sé. Muchas gracias. Bueno, pues está, nosotros hemos terminado. Solo me queda decir... Zoe está por ahí abajo. Solo me queda decir dos cosas. Jamás, jamás dudéis en llamar. Ser pesados, no. Lo siguiente, súper pesados. Si alguien se pierde, pensar que es el vuestro. Es el vuestro. No esperéis nada. Las denuncias se ponen del minuto cero, ni 24 ni 48. No os dejéis engañar. Desde el minuto cero. Y llamar a todo el mundo que podáis para que trabajen. ¿Vale? Y de verdad, muchísimas gracias y nos vamos. Paqui Bonilla, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Bueno, una actividad hoy con perros de rescate. Sí, una actividad hoy con perros de rescate y una actividad que nos ha sobrecogido a todos. Nos ha sobrecogido por el resultado, afortunadamente, que ha tenido estos perros de rescate aquí en la provincia de Málaga. Han venido a cumplir su cometido y afortunadamente, pese al infortunio de cómo ha sido el suceso de Antonio, pero en definitiva han dado con su cuerpo, que eso es lo que la familia necesitaba para descansar y también Antonio para descansar en paz. Y desde el ayuntamiento, pues agradecidos de que la familia anteriormente se pusiera en contacto con nosotros, pero sobre todo vamos a centrarnos en los UCA de arrastre, que son una unidad canina que, como todos hemos podido comprobar, están más que entrenados para buscar personas y esta noche ha sido aquí bastante emotivo, puesto que ha sido la última actuación, por así decirlo, dentro de la provincia de Málaga, por las cinco localidades que han ido pasando. Y por otra parte, pues agradecer a todas las personas que se han desplazado esta noche hasta aquí, porque con su testimonio y con su presencia no solamente han podido ver cómo estos perros son adiestrados en la búsqueda de personas, sino que también pues han alentado y han premiado la labor de estos animales. Entonces, pues ha sido no solamente ver unos perros cómo trabajan, sino una especie de celebración a un tiempo que ha terminado y ha terminado con el desazón de una familia.